Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día les voy a enseñar cómo armar una pantalla solar fotovoltaica real. Nada de cosas raras como hay algunas que están hechas con CD o algunos diodos. La de los diodos funciona un poquito pero no alcanza a rendir absolutamente nada. ¿Qué hay que hacer para armar? Conseguir o comprar las láminas o las celdas de este tipo. Ya les voy a explicar bien cómo las vamos a soldar y vamos a hacerlo en dos videos porque les voy a enseñar con todos los detalles cómo se van a hacer la pantalla solar fotovoltaica. Antes le vamos a agradecer al señor Simón Zubi por su colaboración, que ha hecho una colaboración para nuestro canal, y además decirle que el agradecimiento es muy importante porque se lo merece. Gracias por la colaboración. Bueno, el que necesite alguna clase personalizada también nos escribe y al mail y vemos qué posibilidad hay de dar una clase personalizada. Bueno, vamos a ver, en realidad vamos a hacer una placa solar fotovoltaica, porque hay placas solares térmicas también, por eso insisto mucho en repetir placa solar fotovoltaica. Mire, les voy a mostrar dónde las voy a poner. Las vamos a hacer para el auto eléctrico que se autoalimente con energía solar. Ahora me paro y les muestro a dónde van. Acá tengo un vehículo con las placas solares puestas en el frente y una parte en el techo. Todas estas obleas son las que ustedes vieron, que son las celdas que genera todo el funcionamiento de la placa fotovoltaica. Depende de la cantidad de celdas que tengamos, es el voltaje de la placa. Ustedes si quieren construir una, yo les voy a enseñar cómo, van a ir soldando una a continuación de la otra hasta llegar a sumar el voltaje de la placa que quieran. Y en el video que sigue, vamos a hacer dos o tres videos, les voy a mostrar cómo se aplica con el vidrio y todo. Hoy día va a consistir en mostrarle qué es lo que vamos a hacer. En realidad es este generador solar para este autito que va a ir en el otro auto que está acá. Van a ir acá. Y ahora les muestro cada una de las placas. Van a ir puestas en esta forma. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el vehículo esté detenido, se puede generar fácilmente energía para mantener la carga de las baterías. No la va a cargar al 100%, pero si usted la tiene en aproximadamente unas 3-4 horas al sol, sí, la va a cargar al 100%. Ahora vamos a la parte práctica de cómo hacer el sistema. Volvemos al tema. Lo importante de esto es comprar las celdas fotovoltaicas. Ya le dije, no hagan inventos raros con CD, porque un CD lo único que es policarbonato. Esto es silicio especial y tiene dos láminas, una rejilla adelante y una por detrás, que es el positivo, está atrás y el negativo adelante. Cuando esto está expuesto al sol, produce 0,5 volt, o sea, medio volt cada una. Para obtener un volt tenemos que poner dos. Para obtener tres volt tenemos que poner seis placas. Bueno, ¿cómo se consiguen estas? Ustedes la pueden pedir por internet. Viene una caja como esta, fácil de transportar, ya no tienen que comprar la placa entera, sino un paquete de esto tiene 150 celdas, 150. Y a su vez tiene que comprar el cable con el cual vamos a hacer la conexión. En este caso, que es un alambre chato, es este que está acá. Este alambre es cobre estañado y hay que soldarlo. Como yo les muestro ahora, si acá lo estamos haciendo en exteriores, yo voy a poner el tester para que ustedes vean que va a generar cerca de los 0,5 volts porque no está con el sol a pleno. Voy a poner un contacto acá atrás, por supuesto tengo la mano adelante, pero vamos a poner el tester ahí para que veamos si es cierto lo que yo digo. Acá hay dos placas. Son muy finitas y son muy delicadas.
se rompen de lana, hay que tener mucho cuidado. Acá hay dos. Mira, hay una que está rota y es porque son sumamente finitas. Bueno, esta que está sana, la estoy poniendo al sol ahí. Y acá tengo el tester, que lo voy a encender. Está marcando cero. Lo voy a poner al sol. Tiene que estar 0,4, 0,5 volt, por lo menos. Mire. Acá la pongo al sol sin tapar el tester. 0,49, casi medio volt. ¿Qué es lo que yo le digo? Bueno, si yo pongo un CD, como hay algunos charlatanes que han hecho videos con CD, no produce nada, cero de cero, porque es un plástico y no tiene absolutamente nada. Hay gente que hace contactos con estos CD en placas y dicen que están produciendo 10 vatios y es totalmente una mentira. En este canal no mentimos nunca y tratamos de ser lo más realista posible y siempre, siempre con éxito en los proyectos. Si no anda es porque alguna falla han cometido, pero nosotros lo hemos probado para que a ustedes les funcione directamente. Bueno, vamos a hacer la placa sola. Agarramos una, yo acá ya tengo un paquetito abierto, son, ya le dije, muy finitas. Las ponemos sobre una mesa plana, corto el cable. Este cable, ya le dije, tiene que ir uno por arriba y uno por abajo. Vamos a soldar. Estos dos de arriba son iguales. Los vamos a soldar ahí. Y este después por abajo. Entonces lo tengo que cortar. Voy a cortar dos exactamente iguales. Y le voy a mostrar cómo soldarlo. Este es un alambre especial que ya tiene. Lo voy a poner más cerca de la cámara acá. Y vamos a sacar esto. Este lo ponemos más por este lado. Así tienen para ver cómo funciona. Tiene su trabajo, pero también así uno ahorra el costo y el funcionamiento es perfecto. Yo ahora tengo acá el estaño. El soldador tiene que estar limpio y aproximadamente unos 30-35 vatios, no más. Es un soldador de muy poca potencia. Ahí voy a empezar a soldar. El mismo estaño que ya tiene la lámina sirve para este trabajo. Cuesta un poquito hasta que está complicado porque está un poco frío el soldador. Ya cuando suelde la puntita le muestro el resto. Ahí soldé la punta. Ahora, si ustedes ven bien, van a ver cómo se va a ir derritiendo solo el estaño y va avanzando. Ahí lo traigo. Soldando a través del estaño el contacto central, que es de plata. Ya le dije, esta rejilla es de plata, porque es el metal que más conductibilidad tiene y es muy fino para que el sol no esté bloqueado por haciéndole sombra por el espesor del alambre. Bueno, ahí soldé el negativo. Lleva dos negativos para distribuir la corriente en los dos extremos de la placa. Ahora voy a soldar el otro. Lo voy a poner bien tirante, no demasiado, todo tiene su... Hay que esperar que caliente y ahí va soldando. Hay que ir incorporándole un poquito de estaño al mismo tiempo. Ahí va, ¿ves? Este es un proceso que en la fábrica lo hacen automáticamente, pero bueno, como nosotros
estamos haciéndola en forma artesanal. Tenemos que recurrir a esto. Bueno, fíjense que ya soldé los dos. Son iguales, en paralelo están. La idea es que tome la mitad de la placa esta línea y la otra mitad toma la otra. Y por detrás está el positivo. El positivo no es enrejado porque el sol entra solamente de un extremo de la placa. Voy a cortar dos cintas del mismo largo y las voy a soldar por abajo. Ahí empieza ahí, en estas rayas de blanca, en realidad son conductores de plata, como les dije, que vienen hechos en la lámina. Por eso un CD o algo muy rústico no funciona, no va a andar, porque no es tan sencillo hacer una placa, una celda fotovoltaica. Tiene su trabajo y su tecnología. Tampoco hace falta que lleve todo. Tiene que darle a la temperatura justa, porque si lo calientan mucho, la placa se tuerce y se resquebrajea. Es bastante delicado. Hemos pasado de armar batería de la época 50 del 1950 con ácido sulfúrico y todo lo que hicimos en los otros videos a la tecnología muy moderna, que son las mismas placas, pero ya con la acción del sol se produce la electricidad. Bueno, si ustedes las ven, tienen una conexión por arriba y una por abajo, no están unidas. Este cable no es el mismo que este, sino que uno es por abajo y el otro por arriba. Uno es, el de abajo es positivo y el de arriba negativo. Ahora vamos a conectar la otra que sigue, la siguiente, y van a hacerlo así sucesivamente. Es muy finita. Bueno, el que está arriba va a ir abajo, porque va, este es negativo y este es positivo. Entonces, para sumar la serie tiene que ir negativo con positivo. El de arriba es negativo, el de abajo es positivo. La próxima va a tener que ir conectado el de arriba con el de abajo. Así, así, la doy vuelta. La doy vuelta y la voy a soldar ahí. Hay que dejar un espacio de unos 5 milímetros entre medio, porque después les voy a explicar cómo vamos a hacer para ponerla sobre el vidrio. Estaba un poquito chueca ahí. Es imposible hacer un solo video porque es lerdo este tema. Voy a hacer un video donde la sueldo, después donde hago los conjuntos y después cómo le pongo el vidrio y qué le hago por detrás para que esté todo rígidamente unido. Bueno, acá tengo un bol. Tengo, si yo pongo el tester en el extremo de una placa que es por debajo y el extremo de la otra que es por arriba, debería tener un bol. No hay luz acá, pero importa, algo va muy cerca al bol, va a estar 099. Para que, a ver si la cámara lo ve mejor. Es que yo cuando lo pongo acá ya yo no veo, pero me, recién leí 09, a ver. A ver ahí, 096, o sea que ya está cerca el bol, un bol debería ser. Por supuesto, no hay luz suficiente. Bueno, ahora ¿qué hago? Exactamente lo mismo.
exactamente lo mismo por arriba. Yo voy a tener ahora un positivo abajo y un negativo arriba de dos láminas o de dos celdas. Por supuesto, voy a tener el vol. Si yo quiero 20 vol, voy a tener que poner 40 placas y al 0,5 cada una. Cada un vol son 2 en series. Acá. Este me sale un poquito más corto, pero no importa porque el conductor sigue por acá, es de plata, de mejor calidad que este todavía. Ahí está. Este bordito no tiene que tenerlo porque después va el vidrio. Bueno, acá tengo un vol. El positivo está abajo y el negativo arriba. Va siendo positivo, negativo, positivo, igual que conectar pilas. Y así sucesivamente. Este está por arriba, tiene que ir soldado ahora por abajo. Y el otro por arriba. Y así sucesivamente hasta llegar. En el caso de este, que la voy a instalar en este autito, ya le dije, la placa que voy a hacer es como esta. Voy a tener hileras de 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 2 bol y medio. Porque 5 placas, si cada una tiene 0,5, acá hay un bol. Esta con esta otro bol son 2 y medio. 2 bol y medio. Después va a seguir la corriente haciendo este circuito como una víbora en serie, hasta llegar al voltaje. En este caso tiene 10 volt. A ver, tiene 2,5, 5, 7,5, 10 volt. Esta placa tiene 10 volt. Y la que tiene en el techo, que es esta, que es lo mismo, tiene otros 10 volt. La suma de las placas son 20 volt. Bueno, como les dije, las voy a poner acá para alimentar las baterías de este autito nuevo. En el próximo video, yo les voy a armar todas las líneas, las voy a armar fuera del sistema de la cámara para que no sea tan tedioso. Y en el próximo video vamos a seguir con la construcción de este sistema de lámina. En este caso yo la estoy haciendo para el autito este, para este autito solar, pero ustedes las pueden hacer en un cuadrado y usar placas básicas como esta. Como esta que tengo acá, miren esta que está acá. Ustedes la ponen en un marco, yo les voy a explicar en los próximos videos cómo vamos a hacer con respecto al vidrio y cómo la pego y cómo hago la interconexión de todo el sistema. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya interesado el video y en la próxima seguimos con la construcción de la placa solar fotovoltaica real. Acá no hay mula, esto funciona. Hasta la próxima y gracias por vernos nuevamente.